calidad de vida junto a su padre René y José. Y esta iniciativa surgió principalmente por nuestro compañero Justo, al que hay que darle las gracias, y está también Pepe, artista de Vita y Mana. Y bueno, contándonos, ¿cómo habéis vivido la experiencia? Pues bueno, yo la experiencia la habéis visto todos los que estáis aquí presentes. Lo primero es dar las gracias a Pepe en representación de Vita y Mana y a todos los componentes, ya se las hemos dado, se las daremos. Esto es el rock, esto es la grandeza del rock, la solidaridad. Ya estáis viendo la situación del niño y bueno, todo lo que está en nuestra mano, pues esta familia lo tiene. Y esto es el corazón del rock. El rock no solamente es música, no solamente son pelos largos, no solamente son vestidos negros, sino que el rock es solidaridad. Y creo que una vez más ha quedado patente que el rock tiene un corazón, y el corazón es el rock. Para nosotros ha sido una experiencia muy grata, porque tocar en nuestra casa, tocar en Madrid, encima con una motivación extra, que era el apoyo a Aymar, pues ha sido algo maravilloso. Ha sido la primera vez y yo creo que no será la última. Y yo, ¿os puedo decir algo? ¿Queréis añadir algo, papi? Yo, bueno, quiero dar las gracias a Justo, porque le quiero muchísimo, ¿vale? Quiero dar las gracias a Vita y Mana, que no os conocía de nada y os habéis tocado con nosotros, impresionante, mucho más que la gente que nos conoce. No es mi tipo de música y yo salgo encantada. Quiero... es que no sé cómo explicarlo. Bueno, por lo que habéis dicho anteriormente, que... claro. Esto es el meta, esto es así. Sí, no sé. Es la palabra que vemos. Bueno, es que tampoco quiero decir tanto, que tampoco es que no. No. Pero vamos. Pues como veis, esto es lo que merece la pena, esta es la actitud y esto es lo que debería, eso como ha dicho Javi antes, ¿verdad? Apoyarse en la tele, apoyarse en los medios, apoyarse en muchos sitios y que cosas así salgan y no los cuatro que nos roban siempre y que vaya a parar. Pues esas cosas que hacen falta gente como ellos. Así que muchas gracias y nos vemos en otra. Adiós, Jóvenes. We'll be right back.
Thank you.
que un día acudí a cierto lugar con un señor crucificado en una cruz lamentable. En el que nos querían proponer la paz, el amor y la vida eterna, teniendo un tío colgado y completamente masacrado. Y me contaron una cosa como esta. Thank you.
izquierda, salen dos. Derecha, izquierda, no hay más. El señor Edgar, bien conocido por World of Destruction Man, es el percutor de los Julianes que hay por aquí en los cuartos. Esto no es hijo de puta, con un antes conmigo, igual que con Chiqui Chiqui, que está por ahí. Esto es para World of Death. Yeah!
último concierto de Merete, al puto sol. Thank you.
San Vicente de Calde. We'll be right back.